Página 61. Bienvenidos, Stephanie, Fabricio, Lionel y Emily. Sí, esa es la página. Vamos a esperar todavía un par de minutos, por lo menos que se conecten dos compañeros más. ¿Ya? Sí, la página 69. Esa misma. Ya, vamos a esperar, niños. Estamos 5, ¿ya? Para los que se han conectado, estamos 5 nomás hasta ahorita. Para quienes se han conectado recién, por favor, niños, vamos alistando nuestros libros en la página 69. ¿Ya? Página 69. Ahora, en tu caso, Fabricio, mira, Fabricio, en tu caso, yo, por ejemplo, las imágenes la voy a pasar a WhatsApp y lo puedes imprimir luego y lo haces igual la actividad. ¿Ya? Sí. El Cupe, un día voy a ir a conocer igual. Me han hablado bastante del Parque Cupe, pero yo hasta ahora no conozco todavía. Pero voy a ir un día por allá. Está súper, súper, súper genial. Ya, entonces vamos a esperar 2 minutos más, tres, ya, para que se conecten algún compañero. Lo que pasa es que si comenzamos ahorita, luego se conectan más y tenemos que repetir de cero. Entonces, como que otra vez volvemos a empezar. Entonces, mejor vamos a esperar, niños, unos minutitos más para que se conecten. Ah, bienvenido, bienvenido, Edward. Bienvenido Edward a la clase. Un shout out para Edward. Lionel también. Todavía José no se ha conectado. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan? Miren, mientras tanto vamos a 2 minutos y empezamos con la matinal y luego empezamos con la clase. ¿Está bien? Vamos a hacerlo así. Algo más práctico. Un minuto más y comenzamos, niños, ¿ya? Yo sé que les debe dar sueño, pues a veces estamos hasta tarde también y nos cansamos, ¿no? Pero ya vamos a empezar. Primero con... con la matinal. ¿Dónde está? ¿Qué dicen aquí? Ya. Entonces, vamos a empezar con la matinal, niños. ¿Ya? Vamos a empezar con nuestra matinal. Bienvenidos a los que están llegando. Hola, hola, ¿quién está por ahí?
A ver. Yo. Arlet, bienvenida Arlet. Arlet. Ahí está. Arlet. Bienvenida Arlet. ¿Sabes algo de Génesis? Deberías hablarle a Génesis que se conecte. Hace tiempito que no se... Ah, no, la clase pasada se conectó Génesis. Ya. Vamos a empezar con la matinal, niños, ¿ok? Con la matinal. ¿Qué nos dice nuestra matinal? Miren, la historia de hoy nos dice lo siguiente. Salvador de las aguas. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Salmos 133, 1. El faraón de Egipto no quería que hubiera más niños hebreos en su país. Sin embargo, Jocabet no tuvo el valor de entregar su bebé a los soldados egipcios. Así que preparó una pequeña cesta de modo que no le entrara agua. Después puso ahí dentro al niño y lo llevó al río Nilo, a un lugar cercano a donde la princesa iba a bañarse. Después se escondió mientras María, la hermana del bebé, vigilaba la cesta. En aquel río había cocodrilos muy peligrosos, por eso María tenía que estar muy atenta para cuidar a su hermano. Dios protegió al bebé y no le pasó nada mal. Y yo, si tienes hermanos, sabes lo importante que es jugar juntos, pasear, hablar, compartir las cosas. Pero también es importante cuidarlos de cualquier peligro. Los hermanos están para protegerse. Mi oración para hoy. Querido Jesús, yo quiero ser tu amigo. Quiero ser amigo de mis hermanos y prometo no pelearme con ellos. Ayúdame a ser fuerte cuando me necesiten. ¿Ok? Entonces estamos hablando de los hermanos, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, tienen hermanitos, ¿no ve? Todos tienen hermanos. Todos. Ajá. Sí, me acuerdo que me mencionaste de... Me acuerdo que me mencionaste... Dime. ¿Quién es Leonel? Dime, Fabricio. Qué bueno, muy bien. Entonces, tenemos que siempre cuidar a nuestros hermanos, ¿no? Esa es la lección que nos da la matinal de hoy día, que no debemos pelear, ¿no? Aunque nosotros tenemos que, sobre todo, cuidarnos. Esa es la lección, tenemos que cuidarnos entre hermanos, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar a la clase, ahora vamos a pasar a eso, el alcohol también en gel. Tenemos que usar ahí el alcohol en gel. Y hoy día, por ejemplo, niños, vamos a hacer una actividad muy importante. Mire, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ustedes en casa, yo les pregunto, ¿ustedes en su casa tienen alguna mascota? ¿Tienen? Nada, un gato. Dime, 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 Fabricio. Dime, Fabricio. Ya, uno a la vez, uno a la vez. Dime, Fabricio. Te escucho. Fabricio, dime. Ya, wow, 80 gatos, es bastante. Wow. Qué bueno, entonces miren, siempre en casa hay un animalito, ¿no? El cual nosotros nos hacemos responsable de cuidarlos. Este animalitos, estas mascotas del hogar se llaman pet. ¿Ok? Pet. Entonces cuando nosotros... Dime. Hola Eduardo, bienvenido Eduardo también a la clase. Dime, Fabricio. Ya, ahora sí, vamos a abrir nuestros libros y vamos a abrir la página número C, ¿cuánto era? La página número 69.
La página número 69. Página número 69. ¿Ya? Vamos a abrir la página 69. ¿Ya? Página 69. ¿Todos ya tienen ahí en su libro? Dime. Ahorita les voy a explicar. Justamente ahorita les voy a explicar. ¿Ok? Dime. Ya, entonces vamos a... Ahora miren, ¿qué vamos a hacer? Miren, miren. Ya, lo que vamos a hacer primero, niños, es vamos a hablar uno por uno. No hablemos todo al mismo tiempo porque no se va a entender. Si todos hablamos al mismo tiempo, no les voy a poder entender a nadie. ¿Ya? Entonces, bienvenido a los que se están conectando. Génesis también. Estamos 9 alumnos. Ese es muy bueno, me alegra. Me acuerdo que algunas veces nos conectábamos 2 o 3. Ya, yo voy a activar los micrófonos para que ustedes participen, pero tenemos que hablar cuando es necesario. Y si yo escucho que un compañero está hablando, guardo silencio hasta que termine de hablar mi compañero y luego continúo. ¿Está bien? Ok, entonces ya ahí tienen activados micrófonos, pero no se olviden de mantener esa parte, ¿ya? Entonces estamos viendo lo que es las mascotas, My Pet. ¿Qué significa My Pet? Es, bueno, en español, ¿qué es My Pet? My Pet es mi mascota, My Pet. ¿Ya? Dime, Fabricio. Ya. Ya, ¿qué vamos a hacer? Aquí el niño pregunta y dice, What is it? What is it? Le dice, ¿qué es este animal que estoy haciendo? A lo que su amiga le dice, It's a parrot. Es un loro. A lo que él dice, Yes. O sea, quiere decir que este niño tiene en su casa un loro y ese loro es su mascota. Normalmente en casa tenemos tenemos perros, ¿no? Perros, es la mascota más común. My pet, ¿no? My pet is a dog. ¿No ven? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer en esta parte? Miren, yo les explico. ¿Qué tenemos que hacer en esta parte? Tenemos que dibujar a nuestra mascota. La mascota que nosotros tenemos en nuestra casa, tenemos que dibujarla. Por ejemplo, quiero ponerles un ejemplo. Si yo tengo un perro, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de dibujar mi perro, no importa cómo salga. Si tengo un gato, voy a poner el nombre del animal. Por ejemplo, por ejemplo, yo les voy a mostrar, por ejemplo, qué tipo de mascotas podemos tener. Por ejemplo, digamos que tenemos un perro. ¿Ya? En este caso, salchichas. Que creo que Eduardo tiene también salchicha, creo. A ver. ¿Ya? Pero vamos a... Ya, el conejo Rabbit, miren. Pero si yo tengo así salchicha, ¿qué hago? Lo dibujo, ¿no? Al perro. ¿Está? Y voy a poner abajo dog. Voy a poner aquí dog. ¿Ya? Dog. Dog. ¿Ya? Pato sería dog. Dog. Duck. Entonces un perrito vamos a dibujar, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer, niño, ahorita? ¿Qué vamos a hacer ahorita, niño? Tenemos que rápidamente dibujar. Tenemos que dibujar nuestro animalito. ¿Ok? Así que vamos, tenemos 5 minutos para dibujar nuestro animalito. Ajá, un salchicha creo tenés, Iván, ¿no?
Por ejemplo, yo voy a ir dibujando igual mi perro. Vamos dibujando nuestras mascotas, así como yo estoy haciendo. Algo así, ¿me entienden? Así, miren, algo así como he hecho en la pantalla. Tienen que hacer, dibujar a su mascota. Y según a lo que sea su mascota, le van a poner el nombre. Por ejemplo, yo he hecho un perro, entonces pongo Doc. No. Y si es un gato, ponen cat. Dime. Claro, el nombre de ese animal en inglés tenemos que poner. Si es un perro, ponemos dog. Si es un gato, ponemos cat. Si es un loro, ponemos parrot. Si es, por ejemplo, ¿qué más? Si es un pato, ponemos dog. Dime. Claro, del color que ustedes quieran. También. La cosa, el detalle es que ustedes hagan un dibujo, ¿ya? Tenemos 3 minutos para que ustedes terminen su dibujo y vamos a continuar a la siguiente página, ¿ya? Vamos haciendo esa parte. Vamos a esperar igual un par de minutos que sus compañeros terminen. Entra.
minuto. Un minuto. Ahorita vamos a revisar de todos. Un minuto más para que ya vayan terminando, niños. Segundos para que lo hagan bien, pues. Ahorita vamos a revisar de todos. Sí, Fabricio, te escucho, dime. Fabricio, dime. Lo que puedes hacer es, lo haces. Lo que podés hacer es hacerlo en una hoja aparte, dibujar tu mascota que tienes en casa. ¿Ya concluyeron todos? ¿Terminaron todos? Ya. Ya, ahorita. Ya, ahorita. Ya, ahorita voy a revisar a todos. A ver, muéstrenme. Muéstrenme sus dibujos. A ver, vamos a empezar por. Yo les voy a decir. A ver, Stephanie. Más cerca, Stephanie, a ver, acercado tu libro. Ah, excelente. Ok, Eduardo. A ver, Eduardo, muéstrame. Ok, excelente. Génesis. Ok, excelente, Génesis. Fabricio, vas a hacer en una hoja aparte, Fabricio, ¿ya? Arlet, muéstrame tu dibujo. Ok, Edward. A ver, más arribita, no veo Edward. Ok, excelente. Kaylee. Ok, excelente, Kaylee. Emily, para finalizar, Emily. Emily. Ok, excelente, Emily. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos acabado la página 69, niños, una vez que ya hemos acabado la página 69, ya vamos a seguir a la página 70. Entonces, no se olviden que cuando queremos decir mascota, mascota es pet, my pet, my pet. Entonces, nosotros ahí podemos hacer una oración corta que sería: My pet is a dog. ¿Ok? My pet is a dog. My pet is a dog. O my pet is a cat. My pet is a dog. My pet is a rabbit. My pet is a parrot. ¿Ok? Y ustedes van a poder ir formando oraciones, ¿no? Estamos diciendo mi mascota es tan. Entonces, my pet is a dog. My pet is a cat. ¿Quién? Alguien dijo que tenía conejos, ¿no? My pets are rabbits. Ok, conejos, ¿ya? Ahora, vamos a continuar a la siguiente página y vamos a entrar a esta parte que no va a ser muy difícil porque yo sé que ustedes saben contar hasta el 10 en inglés.
Dime, Fabricio. ¿Ya? Dime. Excelente, me alegra. Ya. Ya. Ahora miren, escúchenme, niños, escúchenme. Ajá, ahora niños, ¿qué vamos ahora a hacer? Vamos a contar del 1 hasta el 20, pero en inglés. Ahora miren, quiero que me escuchen primero, ¿ya? Porque ustedes, voy a silenciar los micrófonos para que todos me puedan escuchar y luego lo voy a volver a activar. Por ejemplo, ya una vez al inicio del año, nosotros hemos contado del 1 al 10 en inglés. Hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Hemos llegado hasta el 10 y hemos aprendido ya a contar en inglés hasta 10. Ahora, nosotros tenemos que continuar eso y aprender a contar hasta 20 en inglés. Por lo cual, desde 11 hasta 20 es de la siguiente manera. 11. 11. 12. Ese 12 ustedes pueden decir 2L, 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 2L. ¿Ok? Entonces sería 10, 11, 12, 13, 13. El 13 en inglés es 13. El 14 en inglés es 14. 15 en inglés es 15. 16 en inglés es 16. 17 en inglés es 17. 18 en inglés es 18. 19 en inglés es 19. Y finalmente 20 en inglés es 20. ¿Ok? 20. Que ustedes podrían decir tu e ni. O sea, tu e ni. ¿Ok? Tu e ni. Entonces, del 1 al 20 en inglés sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. ¿Ok? Vuelvo a repetir que quiero que ustedes lo escuchen para que luego ustedes puedan memorizar y repetir, porque ustedes van a tener que repetir también. One. Repitan ahí conmigo. One. One. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 Ahora, vamos del 10 al 20. 11. 12. 12. Ahora, yo sé que yo me he dado cuenta muchas veces a los niños les cuesta lo que es el 12 y el 20. Entonces, para que ustedes diferencien el 12 pueden decirlo tú, él. Seguido sería 12. Repitan. 12. Ok, 12. Ahora, 13 es ter con e. 13, 13, 13, 14,
Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. And 20. Twenty. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita en nuestra casa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos para poder practicar esta parte de contar hasta el 20. No, vamos a hacer esto. Desde el 1, miren, desde el 1 voy a seguir la línea de la gallina contando. 1, 2, luego 2. Y me voy. Esperen. Por ejemplo, 2 al 3. 4. Luego sigo el caminito. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, ahora 20. 20. ¿Ya? Ahora quiero que ustedes, así como he hecho en la pantalla, ustedes van a hacer en su libro, ¿ya? Ahorita, siguiendo el camino de la gallina y repitiendo los números hasta el 20. Y mientras ustedes van haciendo, yo voy a ir repitiendo los números en inglés para que ustedes lo puedan escuchar, ¿ya? Entonces tenemos 3 minutos para hacer esto y mientras tanto yo les menciono los números en inglés. Vamos haciendo eso en nuestro libro, igualito como he hecho así, ¿ya? Con un color rojo, puede ser un color azul, un color rosado, un color amarillo, háganlo en sus textos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Profe, ya terminé. Ok, vamos a continuar ahora. Y quiero que ustedes ahora vamos contando todos juntos, del 1 al 20. ¿Ok? Voy a activar los micrófonos de ustedes para que podamos contar todos. Ahora sí, vamos a contar, niños, del 1 al 20 todos. ¿Ok? 1, 2, 3. 1. 2. 3. Ahora está el 20. Ahora está el 20. Ahora está el 20. Vamos, 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20. Okay. Tenemos que... Ahora, ¿qué vamos a hacer ya para ir llegando a la recta final de nuestra clase? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la siguiente página. Esta. ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Página 70. ¿Y qué tenemos que...? Dime. Dime. En inglés, ¿cómo se dice Gatubela? sería Catwoman, que si no me equivoco. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que contar también. Pero esta vez nosotros... ¿Catwoman? Catwoman. ¿Catwoman? Sí, ahora, tenemos que contar. Miren, ¿dónde está el 1? Ah, ya sé cómo tenemos que hacer. Ok, vamos a conectar todos los números, miren. Por ejemplo, Catwoman. Ok, tenemos que dibujar la gallina. Ok. Ok. 17 with, por favor, bórrenme la pizarra, pues, no me rayen la pizarra. Yo tengo que rayar. Entonces hacemos 17 with, por favor. Seventeen with 11. Ah, no, esperen, no es así. Por favor, ¿quién está rayando la pantalla? Edward, creo. Oye,
No rayes. Ya está. Ahora, 17 with 11. 11 with 12. Okay. 12 with 18. 18 with 19. Pero ahí ustedes la hacen curviada. 19 with 14. 14 with 13. Okay. 13 with 15. 18 with 20. 18 with 20. 15 with 16. Claro que ustedes le van a dar una forma curviada, ¿ya? Lo mío sale en línea recta porque no puedo hacerlo curviado. 20 with 9. 9 with 14. No, no, 9 with 16. 16 with 10. 17 with 16. ¡Te están llamando! Ya, más o menos es algo así, pero ustedes tienen que hacerlo de gallina. A mí no me salió muy bien formado porque no puedo hacer las líneas curviadas, pero ustedes sí pueden hacerlo, ¿ya? Es la forma de la gallina y se va uniendo en esa parte, ¿ya? Sobre todo esto viene una línea curviada, pero yo no he podido hacerlo curviado porque me salen solo líneas rectas. Y eso es para que nosotros repasemos lo que es los números. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, O sea, lo que hay que hacer es darle forma a la gallina. Dibujar la gallina siguiendo los puntos. Solo que a mí no me salió bien. A mí no me salió bien porque yo lo hice con estas líneas que son rectas. No le puedo dar una forma de curva. Pero ustedes sí pueden hacerlo curviado para que les salga la forma de la gallina. ¿Está bien? Entonces les doy 2 minutos, niños, para que hagamos eso. 2 minutitos. Y luego ya vamos a estar finalizando nuestra clase. ¿Aquí, profe? Ajá. Ahora tenemos que hacer eso, ¿no? Sí. Sí, está bien. Está bien. Ya 1 minutito más, luego ya para que vayamos finalizando, niños. Sí, sí, Stephanie. Así, Stephanie. Sí. Bueno, ya terminamos esa parte. Vamos a ya ir finalizando.
Luego, ¿qué vamos a hacer? Todo esto que hemos hecho, niños, miren, todo esto que hemos hecho, niños, le vamos a sacar foto y yo voy a subir también lo de los números a Classroom, ¿ya? Yo sé que es un poco difícil. Dime. ¿Cómo se dice en inglés? Cat. Cat, es cat. Dime. ¿Cómo? ¿Cómo? Dime. ¿Pez? Fish. 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 Ahora miren, de los números, yo les voy a pasar. Les voy a pasar esta imagen al WhatsApp y lo voy a subir. Y lo voy a subir también al Classroom. Y ahora. Ok. Ahora miren, voy a silenciar un ratito el micrófono para que me escuchen todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta parte, esta imagen de aquí, yo lo voy a pasar al Classroom y también al WhatsApp para que ustedes puedan practicarlo. Son los números en inglés, del 1 al 20. ¿Ya? Ustedes van a ir practicando porque eso necesitamos aprenderlo. Y eso, por favor, lo van a subir a las imágenes de la página 69, 70 y 71, si no me equivoco. Lo van a subir en Classroom en foto también. Las actividades de la página 69, 70 y 71. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho hoy día? Ahora, ¿dónde lo vamos a subir esto, queridos niños? Lo vamos a subir al Classroom. También ahí a los padres que están acompañando a sus niños en la clase. Yo entiendo que es un poquito difícil Classroom al principio. Y ahorita, por ejemplo, tenemos en Classroom, tenemos 10 alumnos en Classroom. Deberíamos tener los 18. Quiere decir que faltan 8. Entonces, si falta código aquí. Ya este código usted lo escribe en unirse a la clase y ahí está pasada. Y voy a volver a enviar para que usted lo pueda ver. Son videos cortitos que nos enseñan cómo podemos nosotros acceder al Classroom también. Yo sé que a veces un poco la tecnología es un poco difícil eso. Y nosotros tenemos que tratar en lo posible acoplarnos a eso, ¿no? Y se puede aprender. Ya. Por favor, déjenme explicar luego las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enviar por Classroom también. Es de esta semana también. Esta semana es del. ¿Qué fecha es? 22. 22 de. 22 de julio. ¿Ok? Enviar. Ahí yo voy a poner. Por foto. Las. De la página 69, 70 y 71, que ya hemos hecho nosotros, ¿no? No es ni siquiera que vamos a hacer recién o no, ¿ok? Ya sobre 45, y lo pueden es entregar hasta la próxima semana, hasta el 29 de julio, ¿ok? Ya. Ahí, y eso niños, ahí vamos a ir avanzando, yo les devuelvo, les reviso sus tareas y les devuelvo también con la calificación para que ustedes lo vean y también, escúchenme, no se olviden, algo muy importante, tienen que apretar entregar. Cuando ustedes suben las imágenes y se cargan al Classroom, también ahí para los papás quizás esta recomendación, tienen que apretar el botón que dice entregar, para que el archivo pueda ser enviado y luego se le devuelva con la calificación. ¿Ya? Eso sería todo, niños. Estamos terminando nuestra clase de inglés.